División entre las posiciones de dos aliados tradicionales. Barack Obama y Benjamin Netanyahu se reunieron ayer en la Casa Blanca durante 2 horas, una más de lo previsto. El primer ministro israelí rechazó de forma tajante la principal propuesta de su interlocutor para retomar las conversaciones de paz. Mientras Israel se prepara para llevar a cabo compromisos generosos para la paz, no puede volver a las fronteras de 1967, porque estas fronteras son indefendibles y porque no tienen en cuenta ciertos cambios que ha habido. Pero para el antiguo negociador palestino Saeb Erekat, la postura de Netanyahu es simplemente una negativa para poder crear una zona estable. Rechaza totalmente la visión del presidente Obama de volver a los dos estados de 1967, y antes Netanyahu decía que aceptaba las fronteras de 1967. No creo que tengamos un socio o un proceso de paz. Las fronteras de 1967, respaldadas por una resolución de la ONU, otorgan a los territorios palestinos Jerusalén Este. La autoridad palestina ha puesto como condición indispensable para sentarse a negociar que cesen los asentamientos de colonos, algo que Israel sigue promoviendo.